Muy buenas a todos, chicos, soy Flobos y aquí estamos, un día más en Pokémon Live Platinum. Hoy estamos jodidos, ya lo viste el otro día, porque LX está a 4 de vida y está envenenado, con lo cual le voy a tener que dar una la max poción, la única poción que tengo. Y luego Antonio está paralizado y con 19 de vida y aún me quedan unos cuantos entrenadores, creo que sí, o solo me queda este, no lo sé. Pero vamos a intentar... ¿Puedo esquivarlo? No puedo esquivarlo, vale. Tenemos que luchar contra este entrenador, que no me hace ni puta gracia. También tengo que decir que me he saltado un objeto abajo y me he saltado también las Pokéball que nos da la profesora Jasmine, que por lo visto se lo tenía que preguntar después. Así que... No me hagas gruñido, joder, no me hagas gruñido. Vengamos con látigo cepa. Creo que debería de tirarle drenadoras. Luego vamos con placaje, a ver si placaje le quita más. Vale, sí, placaje yo creo que le quita más. Paralizado, mierda. Mierda, ahora me va a pegar. Ahora me va a pegar. Placaje. No. Menos mal. No me ha matado, no me ha matado. Vale, drenadoras. Gruñido no. Venga, drenadoras, que me recupere algo. Por Dios, recupérate algo. Lo que sea. Algo, aunque sea un poquito. Venga, vamos con látigo cepa. Ahora sí que lo va a matar. Gruñido no. No, gruñido no. Porque ahora voy a quitar menos. A ver cuánto me da. 181 de experiencia, ¿en serio? 181, tío. Vale, Caterpie. Con Caterpie yo creo que con la drenadora me puedo recuperar toda la vida, a no ser que tenga disparo picotazo venenoso, que eso sí sería un problema. Pero no creo, ¿verdad? Disparo de mora y cuatro otras mierdas más. Y placaje a lo mejor, pero no tendrá... Vamos, de hecho no creo que tenga... Puede ser que tenga picotazo venenoso, pero no lo creo. Espero que no. Venga, vamos allá. Bulbasaur, ve recuperándote poquito a poquito. Ahí está. Creo que lo voy a hacer gruñido todo el rato hasta que me recupere toda la vida. Porque no sé qué Pokémon vienen ahora y prefiero estar a tope de recuperación. Vale, vámonos, gruñido otra vez. Disparo de mora. ¿Solo tiene disparo de mora? ¿En serio? Venga, rápido. Tengo que darle a más velocidad porque se ve que rápido solo sube un por dos o algo así. A ver, vale. Disparo de mora. Drenadoras te van a chupar poquito la vida. Sí, estoy siendo muy defensivo, pero quiero subir toda la vida, porque no puedo usar ahora pociones. Venga, está paralizado, me da igual. Vale, 21. Aquí tiene muchos Pokémon, tío. Vale, placaje, sí tiene placaje. Bueno, ahora me va a quitar uno de vida el placaje, así que me da igual. Placaje, vale. No, me quita dos de vida el placaje, me cago en todo. Vale. Venga. Gruñido de nuevo. Ahí está. Vale. Bien. Otro ha caído. A ver quién me saca ahora. Vainepay. Me cago en Vainepay y en todo lo cagable. Vale, este tiene desenrollar. Ya lo vimos la otra vez. Y no quiero problemas con él. Solo me queda esta drenadora. ¿En serio? ¿Ya no tengo más drenadoras? Pues látigo sepa muerte. Picotazo venenoso. Me cago en todo. Desenrollar. Vale, vamos con látigo. Ahí está, látigo cepa lo mata. Látigo cepa lo mata y me va a matar a mí. ¿Qué me saca ahora? No me saca nada fuerte, ¿eh? Metapod. Vale, un Metapod, bien. Bien, Metapod me acaba de salvar el culo. Vale, Metapod me acaba de salvar. No tengo drenadoras para tirarle, ¿no? Vamos con látigo cepa, vale, fortaleza. Espero que sea un Metapod normal, que solo tenga fortaleza y así no tenga ningún problema con él, ¿verdad? Ahí está, bien, muerto, ¿qué me saca ahora? Le queda uno. Le queda uno. Metapod otra vez. Bien, bien. Metapod todo lo que quiera. Como si me quiera sacar 50.000 Metapod. Venga, vamos con placaje y vamos a dejar ese golpe por si tenemos que usarlo otra vez. Ahí está. Vale, muerto. 76 de experiencia. Y cazabichos, Matt, a tu puta casa. Vale, por ahora vamos bien. ¿Cuánta vida le quedaban? 4 PS, creo. Vale, le quedan 4 PS. Llegaré al centro Pokémon sin curarme. 1, 2. Ahí he visto un objeto Central City, vale. No, tengo que curarme. 3. No, voy a curarme. Voy a curarme. Paso de que muera. Paso de que muera. Ah, max poción. Ahí está. Cúrate. Espero que ahora llegue al centro Pokémon, ¿no? No hay ningún evento ni nada. Vale, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Dónde está el centro Pokémon? 8, 9, 10. Aquí está la tienda. 11, 12, 13. Mierda. Vamos, 14, 15, quítate, 7, 18, 19, 20, 21, no me jodas,
No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas que va a morir aquí en la puerta. No me jodas que va a morir aquí en la puerta. No. 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 A la mierda, Alan. Alan, ha sido un placer tenerte, pero me cago en todo. Ha muerto en la puta puerta del centro Pokémon, tío. Increíble. Y encima el centro Pokémon es larguísimo. No espera llegar ni de coña. Vale, vámonos atrás. Vamos a volver atrás a por... a por lo de la profesora Encina. Todo lo que nos hemos dejado. Porque nos hemos dejado bastantes cosas. Entre ellas este objeto que no sé qué es. Poción, vale. Había una poción aquí. Llego a coger la poción y llego seguro. Vale, pero ya... tarde, un poquito tarde. ¿Esa piedra tendrá algo? ¿Es una roca solitaria? Vale, un gumple. Todavía no podemos capturar. Las Pokémon nos las da ahora la profesora Encina aquí abajo. No, no hay nada y no quiero hablar contigo, que seguramente tengas algo raro, vale. Vámonos aquí abajo. Estoy pasando un poquito rápido porque esto ya lo hemos vivido. Vale, aquí hay algo. ¡No! Venga ya. Bidoof. Espero que no me salga un Bidoof. No me hace mucho chiste un Bidoof. Vale, vamos a ver. Poción. ¿Otra poción? ¿En serio? ¡Podría haberlo salvado! No, que esté siendo aquí el capullo, vale. Me da igual, me da igual. Vamos a ver a la profesora encima. ¿Por qué no tengo lo de las zapatillas todavía? ¡Mamá, mis zapatillas, joder! Vale. Ah, antes de irte tomo un pequeño regalo. No me lo podía haber dado antes, ¿no? No. Tengo que hablar yo contigo para que me den las Pokéballs, ¿verdad? Vale, ya tengo 5 Pokéballs. Ahora sí que empezamos a capturar Pokémon. El LX este ha muerto. Me cago en la leche. Y vamos a ver qué nos sale aquí. Vale, primer Pokémon de ruta y primer Pokémon que tenemos que capturar de la serie es un puto Bidoof. Vale, Bidoof no me hace nada de gracia. Pero nada, así que vamos a capturarlo y ya está. Se va a llevar el nombre del suscriptor. Espero que no muera este Bidoof. Porque que empiecen a morir Pokémon... No, venga ya. ¿En serio? ¿Te vas a poner ahora exquisito? Puto Bidoof de mierda. Vale, vamos a tirarle las drenadoras. Que poco a poco le vayan quitando algo de vida. Ahí está, aunque no le va a quitar demasiado. Mochila, Pokéball. Venga ahí. Bidoof, ¿eh? No me hagas el tonto y captúrate. Vamos, Bidoof. Uno, dos, tres. Bien, bien, Bidoof, bien. Vale, está basado en el... ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, se había quedado parado, ¿en serio? Vale, hemos capturado un Bidoof. Viene la Pokédex, sí. Lo típico. ¿Quieres ponerle un mote? Sí, vamos a ponerle el mote de un suscriptor. A ver, uno de los que ya me han pedido en el capítulo anterior que le ponga va a ser, se va a llamar... Vamos a ver, saque el bol. Vale, aquí está. Se va a llamar Sombra X. ¿Sombra X? ¿En serio? Qué nombre más raro. Bueno, pues Sombra X. Tu Pokémon lo tienes aquí. Loader. Instalado. Sombra X. Vale. Buen nombre. Sombra X. Bueno, pues Sombra X, aquí tienes tu Pokémon. Espero que lo disfrutes, que es un puto Bidoof. También hay que decirlo todo. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Vamos a ver qué ataques tiene y cómo nos ha salido. Vale, LX está muerto, recordad. Sombra X ha caído. Placaje. Vale, placaje. Creo que gana el tipo agua luego, Sombra X, así que... Central City, sí, vámonos a Central City. Vamos a dejar en el PC a nuestro LX. Ya vamos a inaugurar la Caja de los Muertos en el capítulo 2. Me cago en todo. Vale, nos puede haber salido un gumple. Tampoco es que me haga mucha ilusión un gumple. Vamos a ir, ahora que tenemos la ruta esta, podemos ir leveleando un poquito a Sombra X, ¿verdad? Que no haya ningún problema. Vamos a subirlo, que suba por lo menos un par de niveles. Vale, un Bidoof. Que suba un par de niveles por lo menos. Que no quiero problemas con él. Vale, vamos a sacar a Antonio. Placaje, placaje. Y 14 puntos. Vale, con 14 puntos no sube, ¿en serio? Vaya mierda que me da un Bidoof. Vale, aquí hay un cumple. Vamos a sacar a Antonio. Por lo menos que suba un nivelito. Aunque es poquito, pero algo va a subir. Vale, 7. Bidoof sube a nivel 3, que es una puta mierda. Pero algo es algo. Vale, vámonos corriendo. Y vamos a curarnos ya que estamos aquí. Y vamos a dejar... vamos a inaugurar la Caja de los Muertos. Perdón, mejor dicho. ¿Qué será eso que había ahí como un tío? No sé, vamos a explorar toda esta ciudad. No sé lo que tenemos que hacer. Depositar Pokémon. Vale, vamos a depositar a nuestro... LX en la caja 14. Y la vamos a...
a nombrar ya. Estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos por el hecho de que... Vale, por el hecho de que ya ha muerto uno. Está la U. Muertos. Pues empezamos bien. Muertos. Ahí está, vale. Empezamos bien, ya un Pokémon muerto y el segundo capítulo. Veo negro acabar esto. Así lo digo. Veo muy negro. La verdad es que el LX fue regalado, tampoco que lo haya capturado yo, pero... Bueno. Vamos a explorar todo un poquito a ver qué hay. ¿Qué es esto? House. Vale, las casas. No sé si me darán algo o no. ¿Esto qué? Esto parece un concurso. Aquí celebran varios eventos Pokémon. Varios eventos Pokémon. Puede ser el gimnasio ya. Creo que mi futuro está en los concursos Pokémon. Vale, son los concursos, ¿no? Bienvenido al concurso Pokémon. Vale, no quiero meterme en un concurso Pokémon ni de coña. No, vámonos de aquí. No quiero concursos Pokémon, eso es muy aburrido. Pero está bien que la haya metido en el hack. Vale, aquí hay otra cosa rara que la he visto antes cuando venía. Bienvenido a la zona Safari. La zona Safari. Vale, aquí podemos capturar otro Pokémon. Vale, ¿cuánto vale la zona Safari? Bienvenido a la zona Safari, donde podrás atrapar un montón de Pokémon. Vale, hay como dos zonas, así que podemos atrapar dos Pokémon más. Vale, me gusta este hub porque me da la opción de tener muchos Pokémon y eso me viene bien. ¿Dónde empezamos? ¿En la Fiel Zone o en la Mars Zone? Vamos a empezar en la Mars Zone. Zona de pantano, vale. Sí, ahí habrá Pokémon de agua, seguramente cuesta 500. Vale, Safari Ball. 30 Safari Ball, a ver qué nos sale en la zona de pantano, Puede salir cualquier mierda. Joder, guay. ¿Qué nos metemos? ¿La hierba? Vamos a meterlo en el pantano, a ver qué sale aquí. Vale, primer Pokémon de la zona de pantano, que es un... sí, creo que un... Vale, vamos, no te escapes. Aquí se pueden escapar los Pokémon y eso sí sería un problema. No, vale, espera. Aquí se pueden escapar los Pokémon y puedo perder la oportunidad de tener uno, dos... Venga, ya. ¿Pero qué le pasa? Vale, se queda parado de vez en cuando. No sé por qué, venga, dos, tres... ¡Bien! Tengo un Croagun, lo cual está de putísima madre y se va a llevar el nombre de otro suscriptor. La verdad es que me habéis dado poquitos nombres de momento, desde que estoy... Vale, ha salido un nombre que le viene que le he pintado a esto. Se va a llamar... Sí, se va a llamar Rano. Os lo juro que no ha sido ni a cosa hecha. Vale, Rano, aquí tienes el Pokémon Rano. Ok, rano para una rana, tío. Venga, vámonos. Creo que aquí no habrá... Pokémon no puedo coger más, pero lo mismo hay objetos. Vale, una piedra solitaria. No. Vale, por aquí no hay más nada, ¿verdad? No hay nada. Quizá este tío me dé algo. ¿Tú me dices algo? Acabo de ver un Pokémon tipo agua. Increíble. Vale, Pokémon tipo agua. Vale, vamos a la siguiente zona... De la zona Safari. Ya he terminado. ¿Quieres salir ya? Sí, quiero salir ya. Vale, de momento ya tenemos a otro. Tenemos a Rano, a Antonio y a Sombra X. Vamos a seguir en la otra zona que hay, que he visto dos. Vale, Fiel Zone, que es la zona de campo. Vale, unos 500 pavos por un Pokémon no me hace... Vale, zona de campo. Pues aquí vamos a capturar a otro. Vale, aquí podemos capturar aquí en la hierba. O creo que nos vamos a ir más al fondo. Mientras más al fondo mejor. Vamos a ver aquí qué nos sale. Vale, primer Pokémon de ruta y me sale un... ¿Mienzao? Vale, Mienfo. Bueno, no le voy a hacer un feo tampoco. Venga, un tipo lucha no viene mal. Vamos con una Safari Ball. Espero que se capture y que no me dé problemas. Uno. Venga, no me des problemas ahora. Espera, vale. No me des problemas, No me des problemas, captúrate. Uno. Dos. Tres. Vale, de puta madre. Mienfo capturado, ya tenemos otro. Tenemos otro. Vale. Me quedan... ¿Cuántos motes me quedan en el de este? Vale. Solo queda uno, un mote, porque hasta ahora, desde que... Llevo leyendo esto, solo me habían mandado tres motes. Y uno de ellos es Banks. Y se lo voy a poner otra vez, tío. Se está llevando un mote en cada... En cada capítulo. Vale, tengo otro que me ha comentado. No me ha puesto nada del mote, pero si me sale otro Pokémon... Se lo voy a poner igualmente, vale. Banks. Bueno, pues Banks, aquí tienes tu Pokémon de nuevo, otra serie conmigo. Con un Pokémon mío. Espera, tenéis suerte de que habéis llegado al primero. Pa.
Vale, y otro muchacho que me está comentando. De hecho, me está comentando ahora mismo. Y se va a llevar el nombre de tercer Pokémon, porque ya no me quedan nombres en el bombo. Ir poniéndome nombres en el bombo cuando podáis y queréis. Si queréis vuestro nombre en algún Pokémon, porque ya no me quedan. Solo me han mandado tres hasta la fecha de... hasta la parte en la que estoy grabando. No, 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 no. ¿Por qué le di a capturar? Vale, este no vale. Este Nidoran no vale. No sé por qué le he dado a capturar. No, no quiero. Este Nidoran está cancelado, ¿eh? No vale. No vale como Pokémon. Se me ha ido la cabeza y le he dado a capturar. Venga, vámonos. Sí, ya ha salido aquí. Ese Nidoran no vale. ¿Quiere salir ya? Sí. Vamos a liberar ese Nidoran. ¿Dónde está? No hay un PC. Vale, se ve que no hay un PC. Vamos a seguir. ¿Aquí qué tenemos que hacer? ¿Habrá un gimnasio o algo? Vale, vamos por aquí. Y aquí. Vamos. Primero que voy a hacer es liberar, mover Pokémon. Aquí. Y vamos a liberar a este soplapollas. Mover. Aquí está Nidoran. Liberar como es release. Yes. Vale. Aquí está. Hemos liberado este Nidoran que no servía. Y ahora cuento con tres Pokémon. Lo cual es un número bastante aceptable. Tenemos a Banks, que es este Mienfo. Con detección, sorpresa, meditación y destructor. Aquí tampoco es muy bueno. Bofetón, lodo, impresionar. ¿Por qué me salen tan malos, tío? ¿Por qué me salen tan malos? Vale, vamos a ordenarlos por niveles para que vayan subiendo de nivel poquito a poquito. Y vamos a curarnos porque nuestro Bulbasaur está jodido. Ahí está, 4. Tiene que haber más rutas donde podamos capturar, pero primero voy a comprar más Pokéball. Vale, ¿qué más tenemos que hacer? No sé qué más tenemos que hacer. Quizás meternos aquí. Es que no he leído lo que teníamos que hacer en el DS. Aquí es algo importante. Acción de radio, vale. Eso parece un sitio importante, así que vamos a meternos. Quizá encontremos algo. Vale, y vamos a comprar. Porque tienes un cartel en la cabeza. Comprar Pokéball. Vamos a comprar unas... Vale, no puedo comprar más de 10. Vamos a comprar 10, sí. Que más vale que no nos falten Pokéball. Y vamos aquí arriba. A ver, ¿aquí habrá algo? Vale, no, aquí se ve que no podemos pasar. Lo siento, pero no podemos pasar ahora mismo. Vale, todavía no podemos pasar por ahí. Pues no sé por dónde ir, sinceramente. Quizás sea para acá. Bueno, vamos a seguir la siguiente ruta, entonces. No, debería estar... No debería ir por esta ruta, vale. Entonces, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? Y dame ya las zapatillas que quiero correr. Vale, ¿será por esta entonces? Vale, Maná Enfilaque. Es verdad, me dijo que tenía que ir al Maná Enfilaque este. Vamos a ir aquí a curar, a coger este objeto que es una super poción de puta madre. Vale, ¿dónde cogemos Pokémon? Vale, hay una entrenadora, no me quiero meter todavía con ella. Vamos a intentar capturar aquí un Pokémon a ver qué nos sale. Y se va a llevar el nombre del chico que ha comentado, vale. Aquí, Groagun, ya lo tengo, no puedo capturarlo. Pero voy a por la experiencia. Placaje, ahí está. 8 de experiencia, que es una puta mierda. Y vamos a ver, primer Pokémon de ruta que me sale. A ver, primer Pokémon de ruta, un Pidove. Bueno, tampoco le voy a hacer un feo, pero no es que me haga mucha ilusión. Vale, vamos a ver a poner a Antonio. Pero que rápido, me da igual. Y vamos a tirarle una ball así. ¿Premio ball? Ah, esto será como la Norball, ¿verdad? Sí, una Norball, pero se llama Premio Ball. ¿Por qué se llama Premio Ball? Es una Norball. 1, 2, 3. Vale, ahí está. Pidove capturado, aunque con una Norball, tío. Increíble. Vale, se va a llamar el nombre del suscriptor que me acaba de comentar ahora mismo. No sé si ahora mismo me acaba de comentar o hace nada, prácticamente nada. Que lo estoy mirando ya que no me habéis mandado más nombres para el bombo. Si no, pondría... Ah, sí, sí, me ha puesto, me ha comentado y me ha dicho: me pido un Pokémon el que sea, vale. Pues Mario Ken. Vale, pues Mario, aquí tienes tu Pokémon. Me acaba de comentar ahora mismo. Te he puesto, no he sacado a nadie del bombo porque no había más nombres. Simplemente me acaba de llegar ese comentario. Vale, sí, quiero ponerle un mote a este Pokémon. La verdad que estamos capturando un montón hoy. Mario Ken, pues se va a llamar Mario. Vale, un Pidove llamado Mario. Espero que sea importante. No lo sé, no lo sé sinceramente. Mario, puede que sí, puede que no. Nunca se sabe. Vale, pues Mario, aquí tienes tu Pokémon. Y queda tiempo para alguna cosilla más. Creo que vamos a luchar contra esa entrenadora. Tiene un objeto, sombra aquí. Objeto, quitar. ¿Cura total?
¿Qué, pero qué habilidad tiene? La de recoger cosas, vale. Sí, sí, recoge cosas del suelo, vale. Sombra X me va a servir de mucho. Vale, vamos a poner a Mario el primero para que suba. No quiero que muera nadie ahora, ¿eh? Entrenadora, pórtate bien que era el último combate del día. Prepárate para luchar, novato. Sí, tú supieras. Vale. ¿Qué? ¿5 Pokémon en serio? Vale, me saca un Groagon con el gruñido de un Seisagon. No sé por qué, pero vamos a sacar a Antonio. Quito el lodo, se me quita una puta mierda. Pero me baja la precisión y eso sí es un problema. Vale, vamos con Látigo Cepa. Impresionar, Látigo Cepa de nuevo, no lo mato. Impresionar, Látigo Cepa de nuevo. Vale, Groagon ha muerto. 31 para Antonio y 31 para Pidove. Spearow. Vale, sí, vamos a cambiar. No me hace mucho chiste cambiar con un Spearow, pero mejor esto que... Mejor levelear un poquito. Vale, gruñido. Un poquito igual. Vamos con drenadoras. Por si acaso me hace algo raro o algo feo. Y vamos a Látigo Cepa. Látigo Cepa in the fucking world best ataque. Jajajaja. Venga, puto loco. Vale, ¿cuánta experiencia me da este Spearow? Dame bastante, 36. Vale, Mario ha subido a nivel 3. Y Starly. Vamos a levelear ahora. Vamos a seguir con Mario, venga, Mario mismo. Starly, son más o menos la misma mierda, uno que otro. Vale, vamos a Antonio. Uno es cuarta generación, esa es cuarta. Y el mío es tercera, el mío es quinta, creo, ¿verdad? Estoy seguro. Venga, vamos con Látigo Cepa. Ataque rápido. Látigo Cepa, ahí está. Vale, bien. Bien, 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 bien. Mario sube a nivel 4, lo cual está muy bien. Y Antonio sube a nivel 14, que está aún mejor. Yes, 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 yes. Ahora vamos a poner a Sombra X. Voy a intentar ir leveleándolos poco a poco. Y intentaré levelear, aunque no sea a nivel 14, pero sí por lo menos a nivel 10 a todo el mundo. Para no tener problemas luego. Vale, vamos, Látigo Cepa, gruñido. Todavía no tiene el tipo agua Bidú, ¿verdad? No, creo que no. Creo que es tipo normal solo. Vale, Sombra X sube a nivel 4. Y Blissey. Vale, sí, cambiamos. Vamos a sacar a Rano. Es tipo eléctrico, no me debería dar problemas, ¿verdad? No me debería... Onda Trueno. Vale, ya me está jodiendo. Vale, Látigo. Látigo sí me puede joder. Si ahora me pega fuerte, vamos con Látigo Cepa. Látigo de nuevo. No me gusta. No me gusta que me haga tanto látigo, ¿eh? Látigo, malo. Menos mal. Ha muerto con un golpe crítico. Ahí está, bien. 36 y 36. Y hemos ganado a Chica Marina. Intentaré levelear, desde luego, pero no sé si me va a dar tiempo, ¿vale? Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí hoy. Mañana vamos a continuar esta ruta así hacia adelante, que no sé qué coño habrá ahí. Y nos vemos el próximo día. Porque estamos jodidos, ¿verdad? Tendré que ir a curar, pero eso lo haré fuera de cámara, porque ir a curar no me va a suponer ningún problema. Así que un saludo, chicos. A cuidarse.